bounds. So grown up. Try again. So dearly. Your attention, please. It's Cabby One. ¿Cómo estás, Elizabeth? Gracias. En esta noche de estrellas que retoma TV y novelas para todos los estrellas que hacía falta este verano, ¿no? Como todos los veranos en todas partes del mundo tienen su fiesta. Oye, este verano está caliente, aquí estamos que nos derretimos, pero bueno, para lucir hay que sufrir, así que aquí estamos pendientes de que no se nos caiga el maquillaje y demás. Contanos, ¿cómo va tu programa? Muy bien, gracias a Dios, Paparazzi pues tiene como un aire fresco. Yo estuve en Paparazzi hace 3 años cuando, pues, antes de dar a luz a mi bebé, y ahora volví a esta etapa nueva de Paparazzi y estamos haciendo cosas súper bonitas, súper distintas. Estamos haciendo entrevistas a todos los artistas, a todos los músicos nuevos y los consagrados también. Y no solamente pues estamos haciendo entrevistas normales de saber su trayectoria y su música, sino que estamos yéndonos un poquito más allá en lo que es el artista como ser humano, cómo fueron sus inicios. Entonces es algo que está quedando muy bonito, y no solamente estamos haciéndolo para Paparazzi TV, sino también para Mega.tv, que tenemos ahí en exclusiva con Eli, o sea conmigo, que vienen los artistas y nos dan una entrevista súper bonita, y pues ahí nos pueden ver todos los días en Mega.tv y en Paparazzi TV. Cuéntanos, ¿cuál es el tip de mantenerte así después de haber tenido un hijo? Yo creo que el tip es estar contentos con uno mismo. Yo creo que cuando uno está feliz y cuando uno está tranquilo y cuando uno por dentro se siente realmente bien, eso lo proyectas. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, aceptarnos como personas, como seres humanos únicos. Y pues nada, obviamente tenemos que cuidarnos un poquito la boca, que yo la verdad soy un desastre como pizza, como espagueti, pero bueno, hay cada ratito por ahí que hago mi dietita y demás. Elizabeth, ¿cuál es tu opinión de estos días que han sucedido en Estados Unidos tan violentos con el Ku Klux Klan, con la supremacía blanca? ¿Qué opinión te merece? Mira, pues la verdad que es muy triste todo lo que está ocurriendo. Me parece que si nos unimos podemos lograr cosas distintas, podemos eliminar tanto odio que hay en este momento. Yo no me abstengo a decir que pues un país tiene que tener un ejemplo. Desgraciadamente no creo que tengamos un buen ejemplo con Trump. Me parece que es un señor que no tiene lo que debe tener en el cerebro. Entonces ya a partir de ahí ha impuesto de nuevo todo eso, que se remuevan las fibras del odio y del racismo en este país. Y la verdad que es muy triste, la verdad que yo el día que ganó Trump estuve llorando toda la madrugada. Entonces me parece que desde ahí es como que la raíz de todo lo demás. No sé si vieron lo de que pasó con Ilia Calderón, la adoro, me fascina, es mi amiga, la quiero con el alma y la voy a apoyar toda la vida, pero me parece que ella está llevando las cosas por el camino que es, porque pues ella tiene una visión y una aceptación bien inmensa en este país, así que yo creo que va a ser un ejemplo para lo que se debe y no hacer. Hablando de esa entrevista, ¿qué pregunta le dirías a ese coordinador del Ku Klux Klan? ¿Qué pregunta le harías, por ejemplo, vos? Yo, pues, sinceramente, si a mí me dijeran que tengo que entrevistarlo, de verdad, es como que Ilia, mis respetos, yo no lo hubiera entrevistado, de verdad, mis respetos para ella, porque se enfrentó a su enemigo, como bien ella dijo, y yo la verdad que le preguntaría qué hay dentro de su corazón, porque no puede ser un ser humano que piense como un animal. Entonces yo le preguntaría y empezaría la entrevista preguntándole de qué color es su alma, qué hay dentro de su corazón. Bueno, muchísimas gracias y a disfrutar, Elizabeth. Gracias, un besito.